La obra cuenta la historia de una mujer que a los 7 años de edad comenzó a hacer una lista de cosas geniales para regalársela a su mamá, que no encontraba muchas razones por las que valiese la pena vivir. Y nos va contando cómo a través de su vida la lista la ha salvado, ¿no? En distintas oportunidades, cuando la invadía el desánimo o la tristeza, siempre volvía a esa lista de cosas significativas. Yo cuando leí la obra pensé que era imposible no identificarse con el personaje, porque la forma de escribir de Duncan Macmillan es como tan humana, tan cercana, que no creo que haya alguien que se sienta distante o lejano a esta historia. En verdad, nosotros empezamos a construir esta lista cuando tuvimos terminada la traducción de la obra. Todos los papeles que están en esa lista son cosas. O sea, yo saco al azar. Y mucha gente también se ha inspirado en eso para hacer sus cosas geniales. Y eso me parece como ya lo más genial de todo, en verdad, es recordarnos unos a otros que hay muchas razones por las que vale la pena vivir. No digo por las que estar felices ni radiantes, no. Simplemente por las que vale la pena estar vivos, si las sabemos ver en nuestro día a día, en nuestro cotidiano. ¿Por qué tendría el público que venir a verla? En primer lugar, porque yo creo que se la va a pasar bien. En segundo lugar, porque creo que es un tema del que se habla poco, porque la obra te ofrece la posibilidad de jugar en grupo. O sea, yo creo que es como durante el rato que dura la obra, todos estamos involucrados en una misma cosa. No todos como jugando al que le toca decir el número 45 y al que le toca decir el número 9.990. Están todos como esperando cuándo me va a tocar. Solo cosas geniales en el Teatro Ricardo Blume, que queda en Girón Huiracocha 2160 en Jesús María. Los jueves, los viernes y los lunes vamos a las 8 y los sábados y domingos a las 7. Esta obra de teatro es una experiencia. No es solamente venir a ver una obra de teatro, es una experiencia que construimos entre todos. Y eso es un experimento que creo que es interesante de ver e interesante de formar parte de eso, ¿no? Así que nada, los espero aquí. Vengan.